Amantes del microfútbol, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Recordando, este especial que está al aire a través de microfútbol.co en YouTube y en Facebook. Recuerden que microfútbol.co es el canal autorizado de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y de la Confederación Colombiana de este deporte. Hoy, en la cita, cumpliendo esta cita que tenemos todos los días a las 9 de la noche, recordando a los grandes personajes del microfútbol que han hecho historia, que han creado paso a paso, jugada a jugada, la gran historia que tiene el microfútbol de nuestro país o fútbol de salón, para que la gente también entienda este deporte, la gente que nos sigue en otras partes, en otros países del mundo. Hoy con un invitado muy, muy especial, portero él, de un recorrido importante, uno de los legendarios que tiene nuestro deporte, el microfútbol o fútbol de salón. Fue campeón del mundo, fue campeón de la Copa Profesional, participó también en Juegos Nacionales, participó en grandes torneos amateur en nuestro país y es uno de los grandes, grandes deportistas santandereanos. El departamento del Santander es uno de los departamentos importantes de nuestro país, en Colombia, y que él es allí un ícono, un gran hombre con una gran familia y con una gran cantidad de amigos y familiares que lo quieren. Por eso hoy estábamos en mora de hacerle este homenaje a este grande del microfútbol. Saludo a mi amigo y compañero, al señor Miguel Andrés Daza González. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. De antemano, gracias por prepararnos todos este material. Y bienvenido a Recordando hoy con el gran Nicono Gualdrón. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Hola, Fernando, cordial saludo para usted, para todos los telemicreros que se están conectando desde ya para disfrutar de este gran especial en microfútbol.co, Facebook Live y también por el canal de YouTube, hoy con un gran personaje lleno de historias en el arco. Creo que uno cuando siempre arma un equipo de micro, uno lo primero que piensa es en el portero, en tener un buen arquero. Y creo que si usted me dice, para mi equipo de veteranos que ya estoy próximo a armar, me llevo a Gualdrón efectivamente para que sea mi gran arquero por la experiencia que tiene, el recorrido de los mundiales, un hombre que se ha desempeñado muy bien y pues que ya ha dado un paso al costado en la vida profesional, sigue por ahí tapando en algunos torneos en Bucaramanga, en esa zona de Santander donde él reside, vive y nació. Entonces, pues, sin más, escuchémoslo, Fernando, preséntelo para ver qué nos va a contar él de su carrera exitosa que ha tenido en el microfútbol colombiano. Bueno, muy bien. Ahí ustedes tienen a Gualdrón. Señor Edgar Alfonso Gualdrón, ¿cómo me le va? ¿Cómo prefiere que le digan? ¿Nicono o prefiere que le digan Olafo? Con las buenas noches. ¿Qué tal, Edgar? Hola, se lo dejo a Chejo Nova. Nicono Gualdrón toda la vida. Bueno, ¿y cuál prefiere, Nicono o el Olafo? Obviamente, Nicono. Bueno, ¿qué tal, Nico? Nos place mucho saludarlo, hombre. ¿Dónde se encuentra a esta hora? Vemos por allá unos pajaritos. Lo vemos muy bien, lo vemos rejuvenecido, Nicono. ¿Cómo le va? ¿Dónde está y cómo le ha ido en esta cuarentena, Nicono? Buenas noches a todos los cibernautas de microfútbol.com. En casita, resguardado, cuidándonos, mientras se baja un poquito este problema que está pasando. Uh-huh. Contento, aquí en la sala de mi casa, al fondo los pajaritos que tenemos. Muy contento de estar en el programa. Bueno, muy bien. La obligada. ¿De dónde salió el apodo de Nicono? Cuando empecé en fútbol, que a la vez alternaba fútbol y micro con un equipo de trofeos de PH, llamado del barrio Girardot, un barrio muy, muy humilde, muy sencillo, y tenía sus equipos en esa época muy bien organizados, tenía la Benito Fútbol y la de Fútbol, y a un técnico que llamaba Jaime Enrique Nieto, él en esa época estaba en el Mundial del 82, y se acordó porque tenía un parecido de los larguiluchos y el bigotico que me dejaba el bote, y me colocó Nicono, así que desde ese tiempo. Bueno, muy bien. Don Miguel, para que usted por favor salude ahí al gran Nicono Gualdrón, señor.
Hola, Nicono, un cordial saludo muy especial, así verlo desde la distancia. Hace rato que no lo vemos por ahí en las canchas, no lo podemos disfrutar acá en Bogotá, ya hacía varios años no lo podemos ver, pero bueno, la importancia es que está bien, está al lado de su familia, sigue llevando la pasión del micro ahí un poquitico ya más reducida. No, pues felicitaciones, gracias como siempre por atender la invitación de micro.co. No, gracias por la invitación a ustedes por estar pendientes de este maravilloso deporte, ¿no? Costado, obligado por la edad, aunque todavía con ganas. Hubo hasta el año pasado una oportunidad de todavía estar en un equipo, pero la verdad hay que darle mucha oportunidad también a los pelados de hoy en día y es bueno también dar ya un descanso a este cuerpo. Bueno, esta foto, más o menos, ¿en qué año es, Nico? ¿Cuándo nació usted? ¿Nació en qué lugar? ¿Y cuántas vueltas de sol tiene ya encima, Nicono? 48, nací en el 1972, primero de marzo. Esta foto es una cancha de fútbol que, en la parte alta del barrio Los Canelos, donde están las canchas más grandes del fútbol. Estoy al lado de la persona que me ayudó a ser este gran arquero. Es mi hermano, John Frei Gualdrón. Es un gran compañero, un gran hermano. Es importante en mi vida. Realmente, cuando empezamos, vivía en Ciudad Bolívar y este muchacho lo obligaba a jugar, que me pateara en el pavimento, en la verja de mi casa, hasta no más. Sí. ¿Y siempre le gustó el arco, Nicono? Sí, toda la vida. Bien. Ah, me metieron alguna vez a jugar micro en un torneo que había de peleteros acá a los 15, 16 años, por lo grande, le pido, pero realmente no tenía mucho manejo de pierna y era difícil para mí, por lo grande nomás, por lo bojote. Bueno, ahora me cuenta estas dos personas cuánto tuvieron que ver en su carrera. Aquí vamos con el primer saludo, Nicono. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Jesús Gualdrón Guerrero, padre del campeón del mundo, Edgar Alfonso Gualdrón Franco, campeón de microfútbol en el año 2011. Todavía los recuerdos quedan en la mente de nosotros y creo que de muchos colombianos. Felicitaciones, hijo, que estén muy bien. Buenas tardes, soy Mercedes Franco de Gualdrón, madre del campeón mundial de microfútbol del 2011, ¡no! Edgar Alfonso Gualdrón. Hijo mío, quiero felicitarte y desearte muchísimos triunfos, muchísimas cosas más. Felicitaciones, hijo mío. Y Nicono, felicitaciones. Los viejos están enteritos, ¿no? Están enteros los viejos. Sí, gracias a Dios están enteritos. Mi papá fue un gran arquero, creo que fue referente también para mí. Fue un gran arquero, Sí. estuvo en la época del Dorado de Bucaramanga, estuvo en la Okay. reserva, y para estar en las reservas era porque era muy bueno. El Sí, fútbol en sí. esa época acá en Santander se jugaba mucho en las canchas principales y el viejo estaba bien pegado a su equipo, o sea, me acuerdo muy bien y me mostraba sus fotos con el equipo que estuvo. Yo le digo, estuvo en reserva, yo creo que de ahí empezó una gran aleación para que me gustara el arco. Y gracias a él. Y mi mamá, incondicional, realmente agradecido con ella porque de ahí tengo algunos o muchos valores de mi vida, como es la sencillez, la humildad. Me enseñó muchas cosas y estoy agradecido de esa gran persona, de esa mamá que tengo. Don Miguel se nos congeló. Bueno, esta foto, Bueno, Nico. Edgar, esa pasión. ¿Ahí me escucha? Un poco Sí, tranquilo. retrasado el audio. Si quiere vuelve a conectarse, Miguel, mientras que Nicono nos cuenta aquí esta foto que representa, qué edad tenía ahí. Sí, señor. Y usted arrancó con el fútbol, ¿no, Nico? ¿Cómo es la cosa? A la vez con el micro y fútbol, porque como le contaba, cuando empezamos había un equipo del barrio Girardot, que era uno de los barrios grandes para el micro, pero también a la vez tenía fútbol Ah, y okay. teníamos un patrocinio de Trofeo CPH en esa época y él nos patrocinaba en ambos deportes. Y desde ahí se empezó el cariño para ambos, jugaban fútbol, corrían a jugar micro y nos fue muy bien, nos fue muy bien con el equipo. Salieron grandes figuras de la época, siempre nos enfrentamos al equipo de la base de la selección, al equipo de Giovanni. Chejo no estaba al lado de nosotros, nos lo llevamos. Eso a los 16, 17 años. Yo creo que es muy importante ese inicio. Sí, esta foto es de esa época, Waldron. Esa foto es del 80, 89-90. Selección Colombia de Es fútbol. ¿Qué categoría era? una prejuvenil.
Esa fue una convocatoria que se hizo. Realmente es una historia que envuelve también bastante, bastante, digo que cosas difíciles en mi vida, porque jugaba a la vez fútbol y micro, pero no me gustaba mucho el fútbol. Entonces me convocaron a este equipo, porque realmente no había un arquero de esa edad en esa época, y tenían una sola base. Entonces yo los acompañé al clasificatorio en Arauca con la selección de fútbol, y en esa época lastimosamente le jugué mal al arquero y terminé tapando yo. Y pasamos a la zona ya final, que era en Santa Marta, y allá estaba el técnico, JJ Peláez. Yo jugaba mucho como líbero, arquero líbero. Sí. Y no lo hacían mal, lo hacían muy bien. Y pasó el torneo, nos eliminaron por un puntico, por unos golecitos. Y Vanguardia salió como a las 2 semanas que había sido llamado para la elección. No lo esperaba porque realmente nunca tuve un paso por un equipo profesional. Simplemente lo que le contaba amateur, equipos de barrios sencillos, humildes, pero que iban siempre en la pelea de aquí en los torneos de fútbol. Migui. Bueno, aquí ya de nuevo. Sí, está bien, ahora sí, perfecto. Nicono, ya decía que alternaba el fútbol con el micro. ¿Es duro cambiar de ese césped al asfalto o uno sigue siendo igual en los dos terrenos? No, realmente es diferente. Hay que tener mucha medición en el fútbol, manejar las áreas es difícil, diferente al microfútbol que es más de achique, más de saque. Pero lo que le digo, yo creo que eso fue lo que me dio el aval, que pude estar a la vez. Ahora digo a la vez, el domingo jugaba micro y fútbol a la vez. Eso me ayudó bastante a manejar eso, a manejar todos los espacios, todo. Y de fútbol traje, por ejemplo, la pateada que la llevé al micro. Fue importante. Creo que combiné varias cosas y supe aprovechar aspectos como esos. Sí, claro. Cada uno tiene su aporte, ¿no? Salir a achicar, como lo decía usted, es más arriesgado el portero del microfútbol, tiene que arriesgar más su integridad física y se vuelve un portero más agresivo, ¿no? Porque le tiene poco miedo al choque, ¿cierto? Porque pues hay mucho más contacto. Bueno, muy bien. Nico, también alguien especial se quiso unir a esta celebración y de aquí le dejo su saludo. Edgar, quiero felicitarlo en este reconocimiento que por fin se le está haciendo, porque usted es una persona deportivamente y que el reflejo de eso son todos los títulos que usted ha obtenido a nivel nacional y mundial. Mil felicitaciones. Tiene que ser un apoyo muy especial para esta carrera de los micreros. ¿En su caso también ha sido así, Nico? Indiscutiblemente. Lastimosamente esto quita mucho tiempo. Sí. Para estar jugando, por ejemplo, profesional, se jugaba por fuera, se entrenaba todos los días, llegaba a 10 de la noche. Se viajaba el fin de semana y cuando no se viajaba, pues se jugaba la noche, se quedaba solamente el domingo para ofrecerle a la familia. Yo creo que hay que agradecerle también a esta mujer y a mis hijos por la paciencia que han tenido, porque todavía no he dejado de jugar y todavía estoy pendiente de mi fútbol, de mi paciencia de veteranos, pero no he dejado de olvidarse de eso. Por eso siempre voy a estar agradecido con mi esposa, con mis hijos, igual con mis padres, porque es difícil, el tiempo pasa y no tiene retroceso para recuperarlo. Pero sí. Bueno, así es esto para conseguir títulos. Nicono, en su familia no solo usted se destacó, ¿no? También tiene otro personaje ahí que, ¿qué tanto le ha servido él o qué ha servido, qué ha influido él para su carrera profesional, que es su hermano Jesús Waldrón? Yo creo que, miró la trayectoria mía. Estuvo al lado, lo pudimos ir llevando, por ejemplo, cuando sacamos equipos de microfútbol, lo empezamos a pegar. Él ya jugaba fútbol, le gustaba mucho jugar en la primera C y jugaba semiprofesional, pero llegó a Bucaramanga cuando terminó su época del fútbol y lo empezamos a pegar ahí con el micro. Y lo que tiene él, lo trajo del fútbol, digo yo, que es una pegada impresionante, es un goleador nato, y lo empezamos a pegar con el equipo, con Engel, un equipo que teníamos que se llamaba Rosa Oroso. Y de ahí se vino pegando hasta que explotó. Es un gran jugador. Todavía está vigente, pero lastimosamente ya hay que ir mirando otras opciones. Como siempre le digo a él, porque uno de este deporte no va a vivir. Lastimosamente se ha ido bajando y bajando hasta que hay que tomar la decisión de buscar otras opciones. Y esa es como trabajar, buscar una empresa. Espero, no, y para qué, hay que felicitarlo. Es un pelado muy bueno, muy centrado y un gran deportista. ¿Usted vivió del microfútbol, de Nicono?
tuvo esa posibilidad o no. Le tocaba alternar con más cosas? ¿Cómo hizo para sobrevivir? Que es muy difícil, Nicono. Fernando, mire, estoy muy agradecido con una persona que desde mis comienzos, cuando le dije que empezábamos con los equipos de los barrios humildes, como dice Ardo, nos llegó un patrocinio muy importante que fue Jairo Pinzón Becer. Él trabajaba en una empresa que llamaba, o se llama la CMB, la Corporación de la Defensa del Municipio de Bucaramanga, de ingeniero civil. Él asumió ese equipo juvenil para empezar sus proyectos, logró algunos títulos como primer torneo junior con eso, con Santander, llevando esa base de puros jugadores humildes. Después hubo la oportunidad de estar peleando siempre con la selección, los torneos, sacó equipo ya combinado con veteranos y eso. Y entonces nos dio la oportunidad de trabajar con él, de contratista. Eso fue en 1995-96. A mí me dijo, ¿quiere trabajar conmigo? Yo le dije, yo no sé hacer nada, realmente solamente lo que estudié y tapar. Sí, yo, sí. No me preocupe, lo voy a dejar acá en este puesto. Me llevó una obra civil, me presentó a alguien y me dijo, de aquí para adelante usted se mueve, a mí no me pide ningún favor más en la vida. Usted es el que cuida su trabajo aquí para adelante. Y desde ahí, desde esa fecha, a esta fecha, sigo en esa empresa. Pasé por la CMB primero, después se tuvo que separar por cosas de la Corte Constitucional, sí. Y se creó una empresa que se llama EMPAS Alcantarillado, la empresa pública de Alcantarillado de Santander, y ahí estoy vigente, gracias a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios porque es muy complicado. Escuche esto, por favor, señor Nicono. Quiero felicitar a mi papá por todos sus logros y todas sus metas que ha cumplido a lo largo de su vida en el deporte. Hola, soy la hija y quiero agradecer a mi padre por triunfar en este mundo del fútbol, porque luchó mucho para convertirse en campeón y estoy súper orgullosa de él, decirle que lo amo y le mando un beso grande. Hola, soy el hijo, quiero agradecer primero que todo por esta conmemoración que le hace a mi papá, ese galardón, por ser la representación aparte local en Bucaramanga y en Santander y en el mundo de Colombia en el microfútbol santandereano, además de ser el ganador de la Copa Mundial en el 2011, quiero dedicarle esas palabras, decirle que me siento muy orgulloso de ver en qué se convirtió en un gran atleta, de tantas horas de entrenamiento que tuvo, de tantos consejos que le dio a los futuros microfutbolistas de la región para que fueran avanzando y no se quedaran más. Apoyemos el deporte nacional. Y nada, felicidades por este gran homenaje que le están haciendo a mi padre, que mi Dios me los bendiga y sobre todo que sigan mejorando en la parte deportiva. Bueno, Nicono, qué bonita familia. ¿Cuántos hijos son? ¿Estos dos mayores y la niña? Tuve un primer matrimonio a los 17 años. Me casé, me fui con una persona, tuve dos mayores. Uh-huh. Duré casado casi 10 años, 11 años y me tuve que separar por algunas diferencias. Y estoy ahora con Estela, que es la que salió en el video, y tengo dos menores, la que vimos, que es Michelle y Viviana, que no le gustan los videos. Entonces, imagino que por eso no salió. No. No pudimos convencerla, fue la única, la última, la que nos faltó, una titánica labor, pero no. Sí, bueno, muy joven de padre, ¿no? Fue muy joven de padre y bueno, pero ha llevado bien su familia, ha sido, ya no explicaba, cómo la alternaba también con el deporte, el crecimiento de sus hijos, lo que le pasó con ellos por el distanciamiento que tuvo, cómo fue el llevarlos, cómo fue el apoyo de ellos. Yo creo que las mamás fueron importantes, o son importantes, porque uno por fuera, tratando de conseguir algún título, alguna, ¿cómo se dice?, de llegar a un estatus para deportivo, para poderle dar algo importante a ellos, y es el tiempo que no se les puede ofrecer, lastimosamente, pero así son la vida, y yo creo que eso es lo feo del deporte, que para conseguir y ser un deportista de alto rendimiento hay que también sacrificar mucho, y está el sacrificio de la familia. Pero en lo poquito que quedaba de tiempo, creo que ofrecerles cariño, estar con ellos, disfrutar los momentos y la recreación, yo creo que eso era importante y se pudo hacer en el momento. Bueno, hablábamos ahora de Chucho. Pues aquí lo tiene, señor. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gualdrón, hermano de Edgar Gualdrón, campeón en mundiales
del año 2011 con la Selección Colombia de Fútbol de Salón. Ese es un saludo para mi hermano, para decirle lo gran persona que es, el gran esfuerzo que ha hecho para estar donde está. Darle las gracias a Dios por permitirnos compartir ese mundial juntos, tanto para nuestra familia como para nosotros. Fue un logro bastante bueno. Darle las gracias por su enseñanza en este deporte, en la vida, porque es el hermano mayor que ha dado todo por enseñarme en este deporte y por llevarme en una senda de triunfo. Le agradezco a él, a ese esfuerzo, y desearle de verdad muchos éxitos más, hermano. Y este homenaje es para usted, para un gran portero, el gran Nicolo Gualdrón. Bueno, ese no le dice Olafo. Le dice Nicono. Sí. Qué bueno, Nicono, haber jugado con el hermano, ¿no? Esa, unir esas dos generaciones, porque se llevan siempre una diferencia de edad de cuántos años. Qué chévere, ¿no? Sí, como de 10 años, pero hay otro en el medio que le digo que al principio, que apareció en la foto, sí, que fue también importante, es un gran goleador. Tiene una pata en la cabeza, es un goleador de esos que no se puede olvidar. Y Chuchín que siempre fue en... Chuchín fue siempre al final como el hijo ahí que lo llevamos pegado para poderlo llevar a la pata de uno para que consiguiera también lo que uno quería o que pudo conseguir. Y yo creo que está, eso que se ha ganado, él se lo ha ganado también con trabajo y es merecido lo que tiene él. Bueno, Jesús, metámonos un poco. Ya nos habló un poco de su familia. Empecemos a hablar desde niño, el micro. Cuando usted dice que empezó en el fútbol, pero cuando descubrió el micro, ¿ahí empezó el amor? Sí, claro. Me acuerdo muy bien, porque es que en esa época estaban muy bien organizadas las ligas, tanto de todos los departamentos como de las ciudades principales, y había mucho torneo. Había torneo junior, se cansaba, usted podía pasar al torneo juvenil y podía jugar hasta con mayores, y era muy bueno, porque no se presenta hoy en día, lastimosamente. Y apenas tocamos el primer torneo y empezamos a entrenar y empezamos a mirar cómo era eso, cómo era. De verdad nos empezó a gustar muchísimo. A mí me encantaba. Y más que había jugado fútbol primero, después del tapete, de irme por el lado del micro. Y sí estuve más o menos alejado del fútbol para mí unos dos años. Pero después volví y empecé alternando para poder eso. A mí también me gustaba mucho el fútbol realmente. Y nunca lo pude dejar. Entonces seguí alternándolo, gracias a Dios. Estas fotos, Nicono, vamos ahí explorando ahí. Creo que eso habla de lo que ha sido esta carrera. Este es Fabio, ¿no? Fabio Ruiz estuvo en el Mundial de 2003. Lastimosamente se lastimó contra un ruso. Le puso el pie encima y era una gran figura de nosotros en el Mundial. Lastimosamente le pasó lo que le pasó. Bueno, en lo poquito que pudo jugar, hizo varios goles y se veía que iba a ser figura, pero no se pudo. Aquí con los muchachos de la Selección Colombia, ¿no? Sí, señor. Ahí estaba Gustavo Zapata. Todos, Zapatica, que un saludo. Bien. Ah, es Thiago. El brasileño Thiago Negri. Ah, qué jugador. Excelente persona, excelente ser humano. Vino a darlo todo, yo creo que una persona que vino, trabajó, dejó una gran imagen acá. Uh-huh. Ahí Rinito y yo creo que lo que entrenábamos en Independiente. Rino también es un gran ser humano, un amigo de corazón. Sí. Un saludo. Bueno, muy bien. Sí, bueno, aquí vamos a sacando también los otros saluditos de la gente que se une a este homenaje. Nicolás. Hermano Edgar Alfonso Gualdrón, hoy quiero felicitarlo por tantos logros y éxitos que ha tenido en su carrera como portero de microfútbol. Felicitarlo también como la persona que es, como ese ser humano inalcanzable, ese ser humano amoroso con mi familia y mis hijos. Hola tío, quiero felicitarlo por todos sus esfuerzos durante estos años. Estamos muy orgullosos de usted porque siempre ha impulsado a creer nuestros sueños y me siento muy orgullosa de que es el nombre de nuestro país en alto y nuestra familia. Espero muchas bendiciones más en su vida. Hola tío, que sea muy feliz todos estos años.
Lo amo. El saludo de la familia, Nicono. Qué bonito. Sí, la familia, mi hermano. Muy humilde, muy sencilla. Chava para adelante. Muchos saludos. Tuvo mucho que ver John Freddy, ¿no? Usted nos decía, nos comentaba al comienzo. Fue el que lo impulsó, el que lo apoyó, el que le dijo, hágale, mijo, hágale. Lo obligué. Lo obligué porque vivía en la ciudad de Bolívar y mamá pudo conseguir una casa y tenía su verjita. La verjita es la protección de afuera de la casa, que es en el ladrillito. Ahí hicimos una especie como de arco y pateaba penal. Después, cuando ya no se podía porque los vecinos nos aguantaban los taponazos en la pared, sí, nos pasamos a la bahía en pavimento. Y hasta que no se le rasgaba ahí el dedo en el pavimento, no quedaban felices y no se iban a estudiar. Yo creo que eso fue importante para lograr lo que hicimos juntos. Sí, qué bueno. Bueno, la gente conectada, Fabio Ruiz, dice acá, no se ha tomado el tinto, que por eso está de mal genio, lo están ahí molestando con Pinilla, que usted está desvelado, que John Jairo Pinilla también está ahí. Chechi Mayolo, saludos al Cuchito, abrazo a la distancia. Cecita Ramírez, Jairo Rodríguez Díaz, saludos para todos los del barrio Colombia y Canelos. Iván Darío Ardila, saludos Nicono. John Jairo Donato, un buen invitado hoy. Grande del arco de la Selección Colombia a la distancia, le mando un abrazo. Nicono, eres el grande campeón, Dios me lo bendiga. Ahí sigue la gente, vea. Y le cuento que tiene que hablar con Pini y con Fabio, que lo tienen ahí, que usted es muy de mal genio. Bueno, y por eso el apodo de Olafo. ¿Cómo es? Explíquenos eso, Nicono. Porque usted aparentemente un bacán. ¿Se le sale la piedra con mucha facilidad? Nada. Yo creo que es la seriedad. El frunjo, fruncita, siempre la brete así. Pero no, yo, buen amigo. Pues también cuando uno tiene que poner serio, claro. Allí en el deporte tiene que tocar serio. A mí me da mucha piedra cuando las cosas no salían. Y, claro. Y a mí nos enfrentaron mucho en la cancha, pero no, yo creo que es normal. Y Olavo es la chapa que me colocó Chejito, aunque él también tiene su rasguito de Olavo, entonces ahí sabemos que nos compartimos la chapa. ¿El argentino? Ya, bueno, Pinilla, él sabe, el tinto es porque lo pusimos como un ícono en el equipo profesional. Antes de los partidos nos tomaba, yo llevaba un litro de tinto combinado con PIC, qué pena con la propaganda, el PIC era así como el... un energizante, y nos combinamos, sí. Pero ahí se pegaba todo. No solamente yo tomaba el tinto, ahí llegaba Pinillita, llegaban los otros a tomar también. ¿Quién fue el que le puso Olafo? ¿Quién? José Olinova. Ah, ya, listo. Ahí queda pues entonces. Escuche esto tan bonito. No, estoy orgulloso por tus logros, es el mejor que era del mundo. Desde Cartagena le queremos mandar un saludo y felicitaciones muy especiales a mi sobrino Edgar Alfonso por sus logros durante su carrera deportiva. Edgar, eres un gran ser humano y un deportista consagrado, un gran ejemplo para la familia. Le deseamos lo mejor de todo corazón. Lo felicitamos, un abrazo, lo queremos mucho. Bueno, el nietecito, ¿no? Primero. El nieto, sí, señor. Juan José, saludos. Juan José. Y a la tía, impresionante, la tía, la gritona, la loca, impresionante esa tía. Siempre ha estado presente, siempre que íbamos a Cartagena a jugar, ha llegado a los partidos a gritar por nosotros. Inolvidable esa tía, está en Cartagena, lastimosamente está lejos, pero siempre que viene nos reunimos y podemos disfrutar de un buen tiempo. Bueno, Nicono, hablemos ya de la parte deportiva, nos metemos ya de lleno en eso. Y cuéntenos un poco... De los mundiales, ¿cuántos mundiales tiene usted encima y esa experiencia en cada uno, Nico? ¿Qué le dejó cada mundial? Pude ir al 2003, 2007 y 2011. Uh-huh. También tuvimos un suramericano en el 2014, fue en Cali y también coronamos el torneo. El primero, el 2003. Yo creo que fue una experiencia para mí. Lastimosamente en la final los nervios nos mataron, hubo mucho error y eso nos cobró. También el cuadrangular final fue una forma de jugar una final diferente a unos mundiales. Yo creo que se acomodaron muchísimo ahí los paraguayos, pero bueno, nos tocaba jugar. De lo que le digo, fue una experiencia, no pudimos validar lo que veníamos haciendo en el torneo desde el principio.
Y nos costó, a mí me costó realmente que sea realista. Pero bueno, para mí fue una gran experiencia. También pienso que la experiencia no la habíamos asumido bien porque no tuvimos ninguna clase de torneos que nos avalaran así con esta clase de llegar a un torneo de esta clase. Son simplemente jugando torneos aquí amateurs, semiprofesionales en Bucaramanga, en Colombia. Y no teníamos una liga profesional, era difícil, pero bueno. Pero realmente fue una gran experiencia. En el 2007, ahí nos alternábamos con Carlitos. Carlitos es un gran arquero, llegó también al final, pero se pudo alternar y fue una gran alternativa para nosotros cuando realmente no pudo estar. En el 2007, Carlitos tomó la batuta. La recupera y no la deja salir Figueroa. Ese mundial, atrás al Rosario, excelente Pablo torneo para él, un gran arquero, realmente una gran persona. Pero bueno, lastimosamente en un partido atípico, yo no sé qué pasó ese día, ganando bien porque no había por dónde los argentinos, pero ellos sacan alguna cosa que no tenemos nosotros, que es que no pierden ni una pelota hasta el último minuto, y la sacaron y nos voltearon un partido que era imposible, pienso yo. Yo estaba ahí en la banca apretando y ¿por qué perdimos? Nos vimos con una gran tristeza de ese partido. En el tercer y cuarto tapé, vamos contra Perú, logramos ganar el tercer puesto. Pero eso se nos fue de la mano más bien por nosotros, por los jugadores, porque teníamos todo, realmente teníamos todo para quedar campeones. Y se nos fue. En el 2008 Nicolás, para llegar, señor. Me quería preguntar un poco, ya antes de que se nos adelante para el 2011, en el 2013, cuando entran al camerino en ese primer tiempo, ya para afrontar, ir al descanso y ir a afrontar el segundo, ¿qué les dijo el profe Manuel Sánchez? Porque venían de ser campeones y en el segundo tiempo salen diferentes. ¿Qué se habló en el camerino para que el equipo tratara de pelear esa final? No solamente en el camerino, ahí mismo en la banca, los que nos sacó, nos atendió. Si usted conoce a Manuel Sánchez, él no tiene tapujos, él ahí mismo nos cogió y nos tandió, nos dijo hasta que nos iban a morir. Pero bueno, eso hace parte de ser técnico y también se le aplaude a él. Y no, nos reunimos en el intertiempo a tratar de hablar y hablar claro y que se iban a hacer unas alternativas para buscar panovinos tan feo, goleados. Yo creo que el equipo mostró otra cara. La gente que entró con mucho ánimo, con mucho estupor por voltear ese marcador y lastimosamente no se logró, pero vimos una cátedra impresionante de micro en esa época. Nos están jugando contra jugadores casi profesionales porque jugaban en... Hay unos brasileños, había gente que jugaba en Europa, tenían torneos profesionales. Realmente era un gran equipo. ¿Hizo mucha falta Pinilla en ese mundial, Gualdrón? Venía de ser el ídolo en el 2000 y bueno, yo no he tocado el tema de por qué no fue, y ustedes lo conocen por qué no fue, pero porque yo quiero que él mismo personalmente cuando le hagamos el programa nos diga. Pero hizo falta Pinilla en ese mundial. Obviamente, es un mundial más bien como de táctico, y faltó una persona que nos ayudara mucho en la parte individual, aunque teníamos a un Víctor Santos inigualable realmente. Sí, y José Nova también le ayudaba mucho por eso, pero se tenía un gran equipo realmente, pero ese aporte de Pinilla nos hubiera servido mucho para consolidar nuestro título. Pero bueno, nos tocó también dos partidos difíciles, como le digo, ganaron un cuadrangular final y nos tocó contra Perú y Bolivia, de grandes equipos en esa época, y jugaron a la par contra nosotros. Lastimosamente contra Paraguay no le hicieron ninguna mella y a nosotros sí nos complicaron los dos partidos que pudimos jugar con ellos. Bueno, Nicolás ya nos habló también del 2007 y ahora sí viene el éxito en sus selecciones Colombia, que fue el Mundial del 2011. Una bonita experiencia, una gran familia que armaron. Creo que fue una buena selección arropada en todo el sentido de la palabra. Yo quiero hablar desde cuando se empezó. Era importante. Cuando se empezó era que de verdad hubo una preselección. Y que fue bueno que llamaron muchísimo jugador de todos los equipos profesionales que existían en esa época, porque pasaron muchos jugadores a prueba para ver si quedaban en la selección. Y yo creo que eso fue muy claro. Cuervo lo tenía claro, se iba descartando jugador por jugador, tiempo por tiempo, y se hizo una buena convocatoria final,
y se llegó hasta el final, hasta el último minuto se decidió, por ejemplo, en el caso de nosotros de arqueros. Uh-huh. Gracias a Dios, lo que le digo, teníamos torneo profesional y eso es un aval muy bueno para poder llegar a un torneo de estos. Y la verdad, le pusimos mucha disciplina, mucho empeño, sacrificio, fueron 3 meses de sacrificio, pero incansables, dándole todos los días, mañana, tarde. Y yo creo que se consiguió con todo lo que nos, el resultado que estábamos esperando era por todo el trabajo que se hizo. Yo creo que eso fue una de las claves importantes para llegar a eso. Sí, experiencia que le dejó claro los mundiales anteriores. Y esa persona que estaba ahí, se lo va a poner ahí para que por favor usted escuche el mensaje de este que fue su colega en el 2011. Hola viejo, quería mandarle un saludo muy especial, decirle que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja. Y bueno, creo que usted también hace parte de esta historia, de todos estos años que estuvo practicando el fútbol de salón, demostrando la gran persona que es, el gran amigo, el gran compañero, el gran deportista. Tengo que agradecerle a usted por muchos años esa clase de persona que fue conmigo desde que llegué a la selección, y todos esos años que compartimos el arco, las concentraciones. Usted sabe que hay alegrías, hay tristezas, hay muchas anécdotas que durante años compartimos. Quería desearle lo mejor siempre. Usted sabe que lo aprecio, lo quiero mucho, lo respeto. Mandarle un saludo muy especial también a su familia, a sus papás, su hermano, sus hijas y su señora esposa. Decirles que un saludo muy especial. Y bueno, viejo, usted sabe que es uno de los grandes, no solo en Santander, sino por todo Colombia. El escuchar Nicono Gualdrón es de saber el deportista y la clase de gente que usted es. Mi viejo, le mando un saludo muy especial, lo quiero mucho y no lo olvide, siempre será grande. Un abrazo, bye. El Santicos. No, impresionante persona, nos hicimos amigos, que era lo importante, para llegar a no llegar a pelear por un cupo, para no tener ninguna clase de rivalidad fea. Nos hicimos amigos, hablábamos mucho, terminaban los partidos, miraban los errores, tirarnos todo, y el hablar yo creo que es importante, y terminamos siendo grandes amigos, somos grandes amigos, no terminamos siendo, somos grandes amigos, todavía nos escribimos por ahí, y es una gran persona, lo felicito por toda la carrera que ha hecho, y le agradezco de todo corazón por la amistad que me ha brindado. ¿Cómo fue esa mezcla de un hombre serio como usted, de bien serio que es usted, y de Santos, pues que los que lo conocemos un poquito más sabemos que no se puede quedar quietico, que es... Tiene sus apunticos, que es de ambientico. ¿Cómo fue esa relación? Santo Fimio es de ambiente, ojo. Usted lo acaba de decir, ¿no? Oiga eso. Oiga eso porque ya no va a aprender. Oiga eso. No. La verdad, pues no, sí, la mía es seriedad, pero también a la hora de compartir con mis amigos, con mis compañeros de selección, era diferente, era más humano, estar pendiente de ellos, hablar mucho con ellos, que me comentaban de su familia, yo les comentaba la mía. Yo creo que eso es importante para consolidar algo bueno en la selección. Le agradezco a él realmente porque es un gran ser humano. Allí como dijeron, un loquito, pero realmente a mí se comportó a la medida. Sí, Nicono, esa relación, ¿cierto?, de amigos, pero uno quiere jugar, ¿cierto?, en un mundial, participa porque pues a eso va. Cuando dicen, bueno, va Santos, se le desea lo mejor, que le vaya bien por el equipo, pero si le va bien yo no voy a entrar, pero quiero que el equipo le vaya bien. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo se maneja eso emocionalmente? Porque hay algo por dentro que dice, quiero jugar, quiero participar, pero la selección tiene que ganar para seguir avanzando, pero si al portero le va bien yo no entro. ¿Cómo manejar eso? Y más entre amigos, ¿ah? Lo que pudimos hablar con él, por ejemplo, en lo que pasó en Paraguay, nos entraron a hablar después y dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué tal? Nos comentaron mucho. Más bien en la banca pasaba el error y nos miraban y hablaba, alcanzamos a hablar ahí de lado a lado, como con la miradita mirando y qué pasó, no ponga esa tortica. Sí. Pero no, nunca llegamos a eso, nunca realmente llegamos a eso. En mi caso, por ejemplo, en el Mundial de 2011, un detalle de eso, yo
yo tapé mi partido en Bucaramanga y ya me han dicho, usted no va a ver nada, usted no va a ver nada en Bogotá. Y ya, no, yo voy a aplaudir y apretar. Y así fue, lastimosamente el Galito es un golpe. Sí, y sí. Eso me pusieron a calentar como casi 20 minutos allá, está más quemado. Y no me quería salir, al final se salió. Esto, y es lo que le digo, entonces uno tiende como que no le vaya mal al compañero, que siga, porque ha logrado mucho para estar, logrado mucho para estar ahí. Pero bueno, le tocó, cuando toca, toca. Sí, claro. Le sumieron dos costillas en esa final y por eso, como faltando 10 para el final, fue que Gualdrone tuvo la oportunidad de ingresar en esa final. Sí, señor. Bueno, aquí hay otro saludo de otro, de los grandes, grandes del microfútbol santandereano y colombiano. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a Edgar Gualdrón Franco, alias Nicono, alias Olaf. Felicitarlo por este bonito, este merecido homenaje a él. Edgar es un gran ser humano, una gran persona, es un gran arquero, un gran compañero. Tuve la oportunidad de compartir muchas experiencias a lo largo de la vida, desde aquella selección juvenil del año 89 en Buga, luego pasando por la selección de mayores y llegar a la selección Colombia, ¿no? También tuve la oportunidad de dirigirlo en Bucaramanga FCC, Independiente Santander, TAS Santander. Algo que valoro y resalto mucho de Edgar es lo gran líder que es un líder dentro y fuera de la cancha, y también es un gran trabajador. Edgar es un trabajador incansable, le gusta entrenarse mucho, aún lo hace. Yo hablo con el guitar y sé que aún se entrena fuerte en la casa, y esto pues le ha dado esa oportunidad de un tapar en categoría libre, de manera que le valoro mucho esto, ¿no? Y muchas anécdotas viví con Icono, pero una de las que me viene a la mente en estos momentos fue un partido que íbamos a jugar con el equipo nuestro, íbamos a jugar en la cancha de Zapamanga donde vivía Víctor, y ya estábamos de salida, ya estábamos terminando con nuestra carrera, y estábamos jugando contra un equipo de pelados, y los pelados en el primer tiempo nos tenían paseados, nos iban ganando, se acaba el primer tiempo y Edgar pues le dio mucha rabia y dijo que mejor era que todos nos retiráramos porque ya no nos daba para jugar. Salimos al segundo tiempo, le pasamos por encima del equipo, terminamos ganando el partido y al final del mismo pues le tomamos mucho el pelo a Edgar y él nos dijo no, todavía no nos retiremos, que todavía teníamos. Entonces hoy en día todavía le tomamos el pelo cuando estamos en un partido y vamos perdiendo, entonces lo miramos y le decimos que es guitar, entonces que toca retirarnos, y aún tenemos el pelo con esta anécdota tan bonita, ¿no? Desde aquí el guitar quiero enviarle un fuerte abrazo a mi hermano, sabe que lo quiero, lo estimo mucho, y bueno, deseándole muchas bendiciones y que el Señor le siga concediendo mucho más años para que pueda disfrutar de esa pasión que usted tiene dentro del arco. Muy amable por todo, por darle las gracias por la compañía durante tantos años, y esperamos nuevamente encontrarnos en un terreno de juego para compartir anécdotas, risas y bueno, Dios quiera, nos veamos pronto. Un abrazo. Y Giovanito, qué jugador, ¿no? Por Dios. Sí, realmente el jugador más táctico. Muy bueno, realmente también agradecerle a Manuel Sánchez porque creo que nos cogió y nos dio duro hasta las 10 de la noche dándole, y uno de estos iconos es Giovanni. Uh-huh. Aprendí mucho de todo lo que Manuel aprendió por allá en Brasil, Uruguay, todo lo traía por allá y a nosotros nos lo inculcaba mucho. Yo creo que por eso fue que se llevó con este poco de personal de Santander a estas instancias de estar en selección, la disciplina que trajo él y todas las partes tácticas que trajo. Bueno, Nicono, ¿cómo fue esa relación de haber compartido con Giovanni dos mundiales y después tenerlo como técnico? Ah, Giovanni como jugador, gran jugador, lo que vuelvo le digo, muy táctico, muy técnico, como ser humano y realmente también es un gran amigo, una gran persona. Como técnico, complicadito porque... Si en la cancha no le gustaba perder, como técnico, imagínese que tampoco.
Entonces era complicadito, tenía su geniecito, pero ya sabía no llevar. Pero también metido en su cuento y con ganas de conseguir muchos triunfos, la verdad ha sido un buen técnico, buen estratega, una persona que sabe mucho, que le gusta que las cosas le salgan en la cancha al equipo, en los equipos que él tenga, y realmente un buen preparador. Usted ha visto mucho microfútbol, Nicono. ¿Cuál ha sido la mejor generación de este deporte? Yo sé que lo comprometo un poco con sus amigos santandereanos, con los bogotanos, pero yo sé que tiene el criterio. ¿Cuál ha sido esa mejor generación del microfútbol colombiano? Colombiano. Pues yo quiero dar un aval santandereano, digo, por ahora santandereano. Cuando se empezó, y iba uno al Coliseo a mirar esos torneos, el juego era realmente diferente. Digamos, muy diferente. No era tan de conjunto. Tampoco era tan individual, ¿no? Se jugaba un poquito de conjunto, pero no se veía tanta rotación, tanta cosa. Se llegaba a gol muy fácilmente. A mí me gustó mucho esa época. Después, cuando ya pude entrar en esa tónica de que me dieron la oportunidad para entrar en... Alcancé a jugar con muchos jugadores de esa época, la época que le digo, que no se le daba tanta vuelta al balón. Y me gustó. ¿Por qué? ¿Qué época? Porque ¿quiénes estaban en esa época, Nicono? ¿Qué jugadores? De jugadores, Martín León, de Bucaramanga. Yo estaba en un equipo que se llamaba Vera Lima, el Cemento Boyacá. Tenía un equipo de jugadores de todos los barrios, de Barriada, veteranos libres. Pero se jugaba diferente, entonces me dieron la oportunidad de tapar. Y en esa época se podía con el pie muchísimo. Sí, sí. Me acuerdo de una época que se lo volvían a uno y uno la cogía y la robaba y le podía dar. Y teníamos un cabeceador de parecía de fútbol, John de Alba. Se la mandaba uno allá ahí. Era medio gol. Esas etapas de mi vida yo creo que quedaron incrustadas bastante. Realmente lo de ahorita con estos últimos tiempos, pues también se le agradece mucho porque es muy bueno, es mucha calidad, mucho rote seco. Hay que conocerse mucho para llegar a tener un equipo como el del 2011. Yo creo que se logró con mucho tiempo, con mucho trabajo, con torneos profesionales, pero realmente me quedo con la vieja guardia. Fue más suelto, como que me le gustaba uno más a mí, ¿no? No sé, sí. Algo más que pensar, pero a mí me gustaba mucho esa época. Uh-huh. Ah, bueno, me acuerdo de Tascón, me acuerdo de Bogotá, Tascón, sí. Que era parecido a John de Alba acá, Bucaramanga, Tascón, uno grandote zurdo también que le pegaba durísimo. Por hecho, Bogotá tenía un combás. Igual los de Cartagena, es lo mismo. Está borda. Yo me quedo con esa época. Uh-huh. Claro. Miguel. Bueno, cuando cambian las reglas del micro ya ahí el arquero puede ser un jugador más, prácticamente usted saca ventaja de algo muy interesante y es su pegada, ¿no? ¿Lleva la cuenta de cuántos goles hizo en la profesional o en Selección Colombia o no? ¿No la lleva? Ay, en la Selección Colombia no me dejaban ni patear. No llega ya a la Selección y todo, que llegó el arquero. Uh-huh. No, cuando había los partidos que se complicaban porque encima pues utilizaba mucho el arquero y yo tenía la tranquilidad de salir y ya no montado ya jugadas cortas y largas. Yo me acuerdo de mi primer torneo profesional del 2009. Yo creo que fue importante. Bueno, el 2009 y hubo el del 2014. Le voy a contar lo que en el 2009 fuimos a jugar contra los de Carlitos, a Manizales de Cuervo y hice 3 goles en la ida. Para mí fue impresionante hacer 3 goles con todos los maravillosos que estaban al lado, Pinilla, los argentinos, Fabio Ruiz, un poco de calidosos, y que al final terminamos sacando ventaja gracias a mi pegada. No me lo imaginé nunca, pero sí, bueno, sí. Me vine súper contento. Lo mismo en el 2014, en el 2014 jugamos contra Caciques de Quindío, un partido durísimo, donde me lesioné, hice un gol con el pie, dos goles ese día, y me vine pensando, impresionante, que todavía está lastimado y haga goles. Bueno, esos son también gajes de lo que aprendí, de lo que pude aportar a la gente. Goles no tengo contado. Yo sé que el primer torneo hice 11 goles. En el segundo bajé a 9 y en el tercero hice 7. Y ahí paré de contar mi cuenta, la verdad no me acuerdo. Sí. Bueno, muy bien. Vamos aquí con otro saludo que a esta hora se quiere conectar con usted. Alguien que es muy allegado. Pero un momentico que aquí se nos fue. Aquí el audio ya le va a cuadrar aquí. Se nos metió ya y se nos adelantó un poquitico Waldrón ahí con el tema de la Copa del 2009, ¿cierto?
Sí, claro. Que fue una gran oportunidad, Nicono, para todos los micreros que venían muy ansiosos y muy sedientos de esa Copa Profesional, que al final se logró dar gracias al esfuerzo que hace el profe Manuel Sánchez, ¿no? Manuel, bueno, claro. Aquí está Fabito. Hola, Nicono. Hola, compa, ¿cómo estás? Acá con Taija, saludándote, felicitándote en este especial tan lindo que te están haciendo. Este deporte que nos ha dado tantas glorias, a ti en especial, que ha sido un ícono en este deporte, una gran figura, uno de los mejores arqueros que hay en Santander, en Colombia y me atrevo a decir que en el mundo. No podían dejar de pasar, hacerte un especial a ti. Tú sabes que más que un compañero, un compadre, para mí usted es un hermano que ha compartido conmigo infinidad de cosas, dentro y fuera de la cancha. Hemos tenido la dicha de compartir varios años en diferentes equipos, selecciones Colombia, a nivel de barriada. Y no, Nico, esto, desearte lo mejor de lo mejor. Una anécdota que tengo de ti es cuando en las concentraciones y eso, el profesor Giovanni siempre te dejaba conmigo, porque yo era el único que me lo aguantaba, que no te dejaba prender el aire. Y me tocaba siempre aguantármelo con puro ventilador. Entonces, una de las bonitas anécdotas que tengo contigo con esas. Y no, Nico, desearte muchas bendiciones en tu vida, en tu familia, y un abrazo gigante. Y no, te quiero mucho. El Fabito Ruiz, goleador en el 2009 de la Copa Profesional, y quedó en la historia como el primer goleador de la Copa Profesional. No, estaba clarito en la época, pero lo que le digo, en el 2003 estaba más clarito cuando fuimos al Mundial. Lastimosamente se lesionó. Bueno, así son las cosas del deporte. Y en el 2009, clarito, con todo, cabeza, no, de hecho era una mole. Y usted es el padrino de la niña, ¿no? Sí, de la hija, de la menor. Qué bonito. Le mando un saludo al compa, que mi Dios lo bendiga, que siga para adelante, que cuide a esa familia. Migue. Bueno, hablemos ya un poco fuera de las selecciones Colombia, devolvámonos en la máquina del tiempo para hablar de su proceso de Juegos Nacionales con Santander, ¿no? Donde lograron ser un segundo puesto por allá en el 96. Sí, nos dio duro porque estábamos en casa y el objetivo era dejarle el título a Santander, esa medalla a Santander. Se entrenó muchísimo con el profesor Manuel y teníamos la base de todas las elecciones, Ángel, José, Giovanni, todos, mejor dicho, no faltaba nadie. Lastimosamente, en la final, con Bogotá, nos atendieron aquí en casa y no supimos salir por ningún lado. En esa época tapaba Alvarito Novoa, un gran arquero, un atajador inconfundible. ¿Es esta selección, Nico, no? ¿Esta? Sí, aunque ahí faltan algunos. Falta. Sí, esa es la selección, sí, señor. ¿Ahí quién es? El de azul es el portero. ¿José Novoa? Sí, pero no. Ese es como que soy yo. Ah, usted. Ah, bueno. Sí. Pensé que se iba a confundir. Bueno, háblenos de los que están ahí, Waldrón. Ahí está yo, de arriba, de derecha, izquierda. Está yo, a Víctor, un compañero, Juan Laverde, de los otros. El hermano de Engemer, Ben Van Bergel, muy buen jugador. El otro no lo veo. Edgar Aparicio, el mejor goleador de... ¿Cuál es Edgar Aparicio, Waldrón? El que está abajo, a la izquierda, el primero que se ve. Hay uno que no se le nota nada. Sí, hay uno que está agachado y Aparicio es el siguiente. El siguiente. Y el siguiente es José Nova. Uh-huh. Estaba el Piojito y un ícono también de nosotros de Santander para el fútbol y micro, Hernán Tarazona, gran deportista. Qué bueno. Todavía da guerra. ¿Sí? Sí, no, es que es un deportista entregado a lo de él. Aquí estamos, ahí estoy con Chapitas, con José Nova y con el famosísimo Gamín, una gran amistad que hicimos cuando vino a Bucaramanga a jugar un torneo que se llamaba la Copa Semiprofesional. Sí. Estuvo con nosotros en el primer torneo, lo coronamos, pero jugaba muchísimo. Realmente, vuelvo y le digo, esa época es la época que yo me acuerdo más y que añoro más. Que le pegó bastante. Este el torneo, uno de los torneos que se hacía a nivel nacional, Conga, con la gaseosa Conga de esa época. Ahí están los de la banca porque el barito tapaba. Ahí está Melvin, Chapas, Piojito y Delman Bergel, creo.
¿Esto Y qué está es? la selección Santander. Juegos, quedamos campeones en los Juegos Nacionales. No, esto es de un torneo profesional, no, pero fue un torneo que jugamos en Ipiales. No me acuerdo si era Mil Ciudades, debe ser Mil Ciudades, sí, señor. Exacto. Ahí Y estaba este a la Engelbert. base, Edgar Aparicio abajo, Giovanni arriba y Víctor Santos. Y tapaba yo. Ya, Muy buen buen equipo. equipo. Jugamos Sí, contra los claro. antioqueños. Sí, jugamos contra los antioqueños. Duro la semifinal, la final. Eso es la misma, el mismo equipo que Sí. estábamos para las Mil Ciudades. Que Ahí está ya para las estaba el misiones. fiado Mauricio. Lastimosamente no fue adelantado. ¿Ah, sí? Bueno, Sí, gordo las cosas de Mauricio. la vida. Bueno, muy bien. Quiero traer otro saludo de alguien que vino a entrometerse en la familia, como esas cosas que sucede, pero creo que también tiene mucho cariño hacia usted. Hola Nico, es para mí un orgullo y me llena de satisfacción compartir con ustedes momentos en familia, deportivos y aprender cada día más de un gran ser humano como lo es usted dentro y fuera de una cancha. Un abrazo. Bueno, ahí está el yerno, señor. Saludos al yerno. Es un aficionado del deporte, ¿Sí? siempre que lo acompañan en los equipos. Uno puede siempre decirle que sí a todo, pero he tratado de acompañarlo en lo que me ha invitado y hemos logrado estar por ahí en unas finales, algunas semifinales. Ha sido duro, pero un buen muchacho. Y lo felicito y cuido también su familia mucho. Bueno, bien. Ya hablamos de juegos nacionales. Ya, pues yo creo que ya se viene otra de las buenas historias que usted pudo vivir en el micro y es su parte profesional en la Copa Profesional, ese gran esfuerzo que se hizo, se arrancó lo que se necesitaba y lo que se pedía varios años atrás con grandes torneos como el que usted hablaba, los semiprofesionales, creo que le llamaban en esa época, 2009, de una vez arrancan ustedes como campeones. Fue realmente lo que le digo, el profesor Giovanni Hernández asumió la dirección con una gran seriedad, con disciplina, inculcándonos disciplina y realmente eso nos sirvió muchísimo. Lo felicito a él, le agradezco porque realmente sin el apoyo de él y sin esa disciplina no se hubiera logrado nada. ¿Cómo llegamos? Llegamos al torneo largo, era difícil porque jugaban dos partidos, sábado y domingo. Era bien desgastante. Pero bueno, pero se llegó a la final. A la semifinal fue también muy difícil y una ronda de muerte contra Valle, un equipo duro, aguerrido, y después contra el de Cuervo, contra el Manizales. Partido, el que le contamos de que fuimos de ida y pude hacer los tres goles que sacó una buena ventaja. Y acá llegaron con el chip cambiado y nos voltearon. Nos tocó guerrear bastante para poder voltear el marcador que nos tenía abajo y nos tenía para un alargue. Se montaron ese año 2009 unos equipos muy bravos, ¿no? Se distribuyeron los Sí. mejores profesionales en todos los equipos y el nivel de esa época, Gualdrón, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero era más fuerte. Porque hoy en día las grandes figuras están en algunos equipos y están ahí agrupados, pero en esa época, Nicono, los distribuyeron y creo que era más parejo. Yo comparto eso, no sé si usted tiene la misma opinión. Sí, claro, sí. Y trajeron grandes jugadores, me acuerdo del paraguayo Calvo a Santander, Sí, Santander. Santander. Los que trajimos nosotros, impresionante, nadie los conocía, pero allá en su ciudad sí, a Pelé y a Cristian Cristian Vanegas. Vanegas, muy bueno realmente. Y lo que lograron encontrar en equipos de otras ciudades, como Cúcuta, que habían jugado también torneos profesionales con mis compañeros cuando fueron a Venezuela. Realmente fue un gran Sí. torneo y con el agradecimiento de una gran empresa como fue Postobón y Sí. lo que hizo Manuel realmente, siempre que hace alguna cosa y le inventa alguna joda le sale y yo creo que esa es la estrella que tiene ese señor, gran amigo. Bueno, Nico, no, una buena nómina tenían ahí, ¿no? También estaba Diego Castillo, ¿se acuerda quiénes la conformaban? A ver, denos la lista ahí de los que estaban. A veces salían Pinilla, los dos argentinos y Fabio Ruiz. Pero no solamente estaba Satanás, Diego, estaba Jonathan García, uno Sí. bajitico, tremendo jugador por la línea,
y empezaron a jugar con Pinilla y se hicieron un grupo entre los dos impresionante. Cuando se unían a jugar, era de verdad, la gente quedaba impresionada de todo lo que hacían esos dos. Y fue una gran base. Me acuerdo de nosotros, estaba Simón Bolívar, sí, bogotano, correcto, también muy bueno. Sí, sí. ¿Quién estaba más? Realmente no me acuerdo más. Estaba Dieguito Castillo. No, realmente no me acuerdo más. Fabio. Engelberg alcanzó a jugar. Engelberg fue el último torneo de Berger. Sí. Sí, que jugó la final, entró faltando unos minuticos, de pronto, dos minutos, entró al final. El gran histórico Engelbert Vergel, que al final, yo se la monto a Engelbert, que al final nos torció, se nos fue para el otro lado, se la monto y no le gusta para nada. Pero bueno, toca que se aguante porque ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no, Nico? Toca que se aguante. Claro, sí, él sabe que se fue y tiene que asumir las consecuencias. Sí. No, hola, Edgar Alfonso, ¿cómo está? Mi hermano, mi amigo, mi compañero. Hoy de verdad, de todo corazón, quiero decirle que en nombre de todos sus fans y sus aficionados al fútbol de salón acá en Santander, queremos agradecerle primero a Fernando, a Andrés, por hacerle este homenaje a un gran baluarte, no solo del microfútbol, sino también del fútbol santandereano y colombiano. Es un gran ser humano. Edgar, quiero decirle que siempre, siempre ha sido un gran ser humano. Sabe que la amistad de nosotros ya es de 31 años. Quiero decirle y felicitarlo por esta ardua carrera suya, porque siempre estuvo ahí, siempre estuvo con nosotros en los momentos felices, no tan felices, pero yo creo que ha pasado cosas muy bonitas. Edgar Alfonso, un abrazo y Dios lo siga bendiciendo. El Viticor. De este gran ser humano y gran jugador, lastimosamente se nos fue muy rápido. Todavía estaría jugando ese muchacho. Sí. Porque era un rolo. Siempre lo había dicho, le metía a quien quiera la pelota por entre las piernas, sabía jugar tácticamente, definía como nadie, realmente gran jugador, y con lo que digo, gran persona, ahí está dirigiendo, le gusta también hacer, y va y nos acompaña en algunos partiditos, un saludo para él y para su familia también. Pues Víctor Santos, bueno, ya en el 2009 usted se atreve a dejar al equipo campeón y asume un nuevo reto con grandes amigos. Se va de la mano de Giovanni Hernández para Independiente Santander, que es una de sus casas en las que más duró, más temporada duró. ¿Por qué tomó esa decisión, Edgar? ¿Por qué dejar ese equipo campeón de Bucaramanga que lo tenían bien e irse a un nuevo proyecto? No, yo creo que nos reunimos, hablamos, más bien por amigos. Manuel también nos inculcó mucho y estaba también Carlos Martínez, que era el que nos dirigía en la parte económica. Nos mostró unas propuestas y nos fuimos convencidos de todo eso. Bucaramanga era, sigo siendo, creo que jugó 2 años más en la batuta de Henry Vargas. Nosotros decidimos salir bien, hablamos con él, nos despedimos y creo que hicimos un buen papel para que él estuviera contento. Y se armó ese equipo, un equipo muy bueno. Hemos 2 años, pero lastimosamente no se consiguió nada por esas cosas de falta de todo. Cuando uno está miras de muchas cosas y no se puede lograr, nos agarramos a veces a discutir en la cancha y eso no se dio muy mal en algunos aspectos, pero bueno. Así es, siempre había mucha figura y realmente fue difícil asumir esos 2 o 3 años que logramos ahí jugar con Independiente. Claro, y no es fácil, ¿no? Cuando hay cuánto ego, Nico, ¿no? Porque es que manejar los egos es una cosa jodida, ¿oyó? Y por eso es que yo siempre he dicho que los técnicos tienen que ser también buenos seleccionadores, manejadores de grupo y leer los partidos. Y a veces tener tantas figuras, usted sabe, Miguel, que es hincha de su Santa Fe, el Galáctico de Santa Fe, cuando esa nómina que tenían tan impresionante y no fueron capaces. Es muy jodido. Es también un tema muy complicado poder manejar todos esos egos. Bueno, aquí le traigo uno que estuvo con usted en ese 2009. Lo nombramos y que también se une a esta celebración. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, les hablo todavía acá Cristian Vanegas de Argentina. En esta ocasión, bueno, este videito es para saludar a mi gran amigo Edgar Guardón, Nicono, bueno, nada, para mí es como siempre yo le dije, el candado de Bucaramanga. La verdad que mandarle un saludo grande por este homenaje que hoy le están haciendo a él. Sé que es una persona
a la que conocí cuando fui mi primer año a Colombia. Me tocó compartir ese gran equipo del 2009, tener la suerte de ser campeón. Y después, bueno, nada, muchos años de amistad. La verdad que él y Chuchito, su hermano, son uno de los dos mejores amigos que dejé allá en Colombia. Tuve la suerte de compartir mucho con la familia de ambos. Conozco a sus padres, a los cuales hoy tengo contacto. Cada tanto nos saludamos y quiero mucho. He tenido la suerte de comer esos sancochos de la mamá muchas veces, así que nada, Nico, te mando un abrazo grande. Me siento parte de tu familia. Me alegra mucho, como dije recién, que te estén haciendo este homenaje. Quería estar presente, te mando un abrazo grande. Como siempre digo cada vez que hablamos, espero verte pronto acá en Argentina, saber que estés en mi casa, mi familia. Y nada, hermano, saber que te quiero mucho, que sos uno de los mejores amigos que dejé allá en Búcara. Arquerazo y deportista de los mejores que he visto, así que nada, te mando un abrazo grande, te quiero mucho, beso a la familia y espero que siga bien. Ahí tiene, señor. Una sorpresota, un gran ser humano. Se logró una buena amistad con él y con Pelé. Pues debe ser difícil estar fuera de su país y que no lo reciban aquí. Nosotros hicimos lo diferente. Los recibimos en nuestro caso, los llevamos, presentamos a nuestras familias, logramos de que se sintieran bien. Yo creo que también eso hace parte de que la gente salga a jugar más tranquila, que disfrute claro. Más lo que está haciendo, que se sienta más en casa. Y eso es importante, pienso yo. Yo le abrí la mano, iba y lo visitaba al hotel seguido. Realmente grandes amigos, un gran personaje. Todavía nos escribimos bastante. Bien. Oiga, ahí lo saluda Pinilla. Dice, gran ser humano y mostró en el arco ser un líder de los buenos. Salúdeme a Lagrimón. Bueno, Nicono, Olafo y Lagrimón. Ahí vamos conociéndole los apodos, don Edgar. Salude, Pinilla. Bueno, aquí también está, bueno, Víctor Manuel Santos conectado, Jonathan Alexander Rojas García, John Andrés Granados, Juan Laverde, fue un placer jugar al lado de Nicono, excelente arquero y persona, un abrazo merecido, sigue ahí Chichi Mayolo conectado, y le queremos dar un saludo muy especial hoy, perdón, Guadrón, aquí le robo, a nuestro hombre y amigo Perico, uno de nuestros grandes y fieles seguidores de estas transmisiones de microfútbol.co, desde que empezamos ha estado conectado. Él vive en Mariquita, se dedica a una escuela de formación, se llama Club Racing, así que los jugadores que quieran emprender su carrera pueden buscarlo a él, en Mariquita, para su escuela de formación en Racing. Tiene grandes proyectos de dirigir ahí con la alcaldía de Mariquita, pero bueno, por esta pandemia el hombre no lo ha podido hacer. Un saludo muy especial, muchísimas gracias por estar conectado con microfútbol.co y con sus saludos y con sus ayudas que nos ha dado. Muchas gracias, Perico. El popular Perico allá en Mariquita. Bueno, 2014, ahí ese torneo suramericano, Waldrón, y aquí hay unas fotos para el recuerdo. ¿Qué le queda? ¿Qué le quedó de ese evento tan especial? Otro triunfo más con la selección colombiana, Nicono. Déjeme contarle algo que a veces se escucha feo. Cuando me llamó Cuervo y me llamó Manuel, y yo le dije, no, ya, yo no estoy para eso. Yo ya no quiero, yo ya había dicho que iba a descansar. Y yo, no, oiga, realmente tiene que asistir a esta convocatoria, porque usted, y en esa época jugamos la final contra Saeta, y Chowí, gran arquero. Sí. Fuimos convocados. Ese equipo fue grande, con grandes bases de esa final, de Saeta contra Independiente. Claro. Y los de la base de siempre, de Camilo. Aquí está la foto, Milla, mira. Calvo. Ahí está la foto. Ahí está. Bueno, nos reunimos. Satanás. Nos reunimos en Cali porque era Sata, Jonathan, de premio llevaron también a Jonathan García, que era Bucaramanga, Satanás, Dieguito, Chogui, los al negrito del Valle. Vente. Muy buen equipo. Vente. Cario, vale, compañero, pero muy buen equipo. Sí, ahí está la foto. Tuto, Tuto Dimas. Ajá, Tuto. Echeverría. Echavarría. Sí.
Chavarría, churro. Que en paz descanse, dirían por ahí. Cuervo, que en paz descanse. Camilito, que en paz descanse para el microfútbol. Man. Se perdieron, bueno, cada uno respetable de las decisiones que toman. Cuando lleguen a veteranos, ahí tendrá que jugar micro, ¿no? Ahí volverán. Sí, bueno. Muy bien ese 2014, ¿no? En todo caso, Gualdrón, sí. La selección es la selección y eso es lo que los hace grandes, ¿no? Estar en un mundial, ganar un mundial o un torneo de estos es algo diferente, ¿no? No, estar ahí, que te llamen, que la llamen a uno para estar ahí. Lo llaman a uno es por algo y realmente sí, sí. No había ido muy bien en el torneo profesional. Y ese torneo fue difícil, no fue tan fácil como la gente lo estaba mirando. Estaba Argentina, estaba Venezuela, que ni tenía las ganas de ganarnos como fuera. Sí. Un equipo por allá de una isla, de unos grandotes como de 2 metros, muy buenos. Nos costó ganarle. Y nos tocó enfrentar 2 veces a Venezuela. Difícil. En esa época llevaron una combinación de Sala y Salón. Sí, sí. Y de verdad nos querían ganar realmente. Y le dimos vuelta. El Blanco jugó mucho de esa época. El Blanco Pinilla fue el que lo volvió. Jugó de pivo. Y a la sencilla. Jugamos a la sencilla porque me acuerdo que hicimos 2 o 3 goles. Yo se la mandaba al pie. Le pivoteaba y se la mandaba al pie. Y él solo hacía la jugada y lo volteaba. Iban aprendiendo 2 veces con Venezuela y se pudo lograr voltear el marcador gracias a ese monstruo que paraba, se recostaba y hacía la jugada de lo la entregaba o lo enganchaba. Y como no era ligado, le quedaba ahí para el 4 siempre. ¿Ese fue su última participación con Selección Colombia? No, estuve en el 2015, me llamaron. Gracias a ese torneo, yo creo que me llamaron. El torneo me fue muy bien, yo tapé la final. Entonces uh-huh. Me llamaron de nuevo. Lastimosamente, yo le había comentado que en el 2014 y en el 2015 estaba lastimado de menisco y ligamento cruzado. Hice el esfuerzo de ir a la selección por llamado, porque dijo, vamos a hacer el esfuerzo de ir, y lastimosamente no me dio la rodilla. Estaba muy endeble, traté de hacer fortalecimiento, estar más tranquilo, pero no se pudo. Y la verdad, ir a un torneo lesionado para no aportar nada, a mí no me gustaba esa tónica de ir a pasear, no, yo realmente quiero ir a jugar, quien no le gustaría jugar un torneo mundial y más en Bielorrusia. Uh-huh. Me lo perdí, pero yo creo que los que fueron se lo disputaron, a Bosquita y a Cifreo, creo que fueron, sí, Cifreo sí. Y Oscar. Sí, Cifreo y Oscar. Realmente sí. Vi todos los partidos y es merecido también para ellos porque son dos grandes arqueros y Tica todavía están vigentes y sé que los equipos se lo pelean por estar en su equipo. Gualdrón, usted que estuvo en Selección Colombia, ya Santos también está ahí ya próximo a decirle adiós. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve a Steven Moreno Chogui, que es uno de los llamados? También creo que podría estar Pulga y por ahí hay generación. ¿Cómo ve ese futuro en el arco de la Selección Colombia? Primero déjeme hablarle de la medición del Mundial del 2019, que todos lo vimos, lastimosamente no se pudo. Pero ese es el cambio generacional. A veces es preocupante porque a veces las cosas no se dan y se le da duro a un equipo, pero no era así. Yo pienso, y vuelvo y digo, que para lograr algo hay que trabajar con disciplina, con años, y llegamos un equipo lleno de figuras, porque sé que de Bogotá son... En el partido que le comenté que vi ahí a un muchacho que jugaba mucho, que fue al Mundial, pero también no estaba consolidado la parte grupal para ese Mundial, y yo creo que le dio duro. Sí. Chogui fue la figura del Mundial, realmente estaba esperando la oportunidad, él ya se había ido y volvió y se lo merecía que fuera el Mundial realmente. Lastimosamente no se le dio llegar a la final, pero para mí fue una de las figuras del Mundial. Uh-huh. Aquí hay otro saludito de alguien también que lo admira y que tiene un gran recuerdo suyo. Edgar Gualdrón, sinónimo de humildad y ejemplo. Wow. Uno de los más grandes deportistas que ha tenido Colombia, para mí el mejor. Yo sé que para él es un grato recuerdo y para mí fue uno de los regalos más significativos que él tuvo conmigo. Y es este balón, con el que quedó campeón en el Mundial en Bogotá. Agradecerle por ese apoyo incondicional, por esos bonitos recuerdos de todos los fines de semana que me cuenta sobre sus partidos y sobre el gran aporte que le dio él al microfútbol y al fútbol en Colombia. Un abrazo muy fuerte. La buena, Nico. Lo quiero. La buena, Nicono. Eso, sobrino. Gran muchacho. Ha tocado duro, pero ha sabido salir adelante. Y le gusta muchísimo el fútbol. No pudo ser. Papá quería y la mamá también quería ser profesional, pero no se pudo. Yo le dije, papito, ve a estudiar y a buscar su carrera.
saludo de todo corazón y que también lo quiero mucho y lo aprecio mucho. Dice Chechi Maggiolo, llenó el Coliseo luego de que lo llamé en el 2017 en su regreso. ¿Qué recuerdo tiene eso? Ahí el Chechi nos lo trae a colación. Yo no me acuerdo si fue el partido contra, creo que fue un partido, iba de primero el equipo de Valledupar, que tenía un equipo muy bueno. Y me llamaron, que quería ayudar. Le dije, bueno, vamos, yo no había entrenado ni nada. Le digo, yo no he entrenado, ¿no? Y jugamos a la que jugábamos toda la vida. Me la daban y la pateaba por encima y el marcador derecho salía y llegábamos a gol fácilmente. El equipo no pudo quitar esa salida. Realmente no fueron capaces. Y realmente fui muy contento. Ese día se vuelve uno a ilusionar tantos años después y todavía tiene uno la posibilidad de jugar con la misma y que le salga uno y que el equipo gane 5-0, 6-1, no me acuerdo cuánto ganamos. Pero realmente agradecido por Chechi por llamarme. Fuimos a otros partidos también. Ah, también le ganamos creo que a Cartagena una vez que vino a Bucaramanga a jugar y también se fue con 5-0. Pero bien, contento. Bueno, bien. La final del 2014, ¿no? Le queda el recuerdo ahí un poco amargo, esa que perdieron con Saeta, lucharon en su casa, pero no se les dio, ¿no? Esa final la pierden en Bogotá, ¿no? Porque ya después era muy complicado. Uh-huh. Sí, no, bajamos los brazos muy rápido, pero bueno, sí, porque era complicado, eran 5-0 y pues lastimosamente era difícil. En Bogotá jugamos mal, también unos errores personales y el equipo no se dio. Jugamos contra un equipo que estaba buscando hace rato un título y era el grupo, mi mismo grupo siempre, y metieron gente nueva que aportaba muy bien, porque esos tienen trabajo. Y en Bogotá era su forma y su tiempo de ganar. Creo que aprovecharon ese partido y no sé si llegaron confiados acá a Bucaramanga. Nosotros llenamos el Coliseo, la gente la llamamos toda la semana, invitamos a que no dejaran los brazos abajo y llenamos el Coliseo y casi lo logramos. Llegamos hasta el 4-0, pero bueno, ahí la gente se fue recontenta. Sí, sí, sí. Realmente. Fue un partido muy intenso. Muy intenso. Sí. Muy peleado, muy batallado. Un equipo que no tenía nada que perder, porque ya habían perdido en Bogotá, sí. Y Saeta defenderse. Entonces, las herramientas eran válidas y era una final. Me acuerdo que se dieron de lo lindo, ¿yo? Estaba pitando ese partido Richard Cruz. El hombre salió sobreexaltado porque fue una jornada muy complicada ese título para Saeta. El profe hermano de Saeta lo iba a Lucho saludar y me regañó y le dijo, no, es que usted da mucha pata, le dije, pues así son los partidos para poder sí, llegar claro a la tocada. Y sí, fui a despedirme y no se despidió el hombre, pero bueno, esas son las anécdotas que quedan. Y los muchachos, sí, no, como siempre, ellos se terminaron en la cancha con nosotros, todos los grandes seres humanos, los muchachos. Y merecido lo que le digo, de un equipo que venía buscando el título. Sí, un equipo muy bien trabajado. Creo que lo que dice Guadrón dio resultado después del 2009 y adicional un poco de cosas que le implementaron ahí. Y Guadrón lo dijo, preparó la parte técnica y de preparación física. Creo que Saeta ese año volaba. Sí, señor. Un gran equipo. ¿Para qué? Felicitaciones. Bueno, aquí hay otro saludito de un amigo suyo que también se quiso vincular. Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Wilson Moreno, yo soy el propietario del vivero Jardín de Cañaveral. Hemos apoyado todo el tiempo el deporte aquí en Santander. He tenido la oportunidad de contar dentro de nuestros equipos de veteranos con don Edgar Gualdrón, el popular Nicono, a quien quiero enviarle un saludo de reconocimiento por su trayectoria como jugador, como persona, porque más que todo hemos creado un grupo de amigos y quiero felicitarlo. El profesionalismo suyo a carta cabal todo el tiempo, siempre tratando de superarse, viejo Nicono. Sepa usted que soy una persona, un amigo orgulloso de contar con usted en las filas de nuestros equipos en los torneos de veteranos y de contar con su amistad. Un gran abrazo, mi hermano, que mi Dios lo siga bendiciendo y siga siendo esa gran persona que es usted. Es un ejemplo para todas las juventudes de Santander. Un fuerte abrazo. Me quitó las palabras de la boca. Es de esas personas que entran orgullosas, que a toda hora está resaltándome. Yo siempre lo voy a hacer y digo, no, yo soy otra persona igual que usted. A mí no me trate, tráteme de sencillo, como siempre, como hablamos. Y no, orgulloso. Un gran patrocinador aquí en Florida Blanca.
jugamos torneo de veteranos, ya de 45 para arriba, fútbol, todos los domingos, lastimosamente ahorita paró, pero una gran felicitación para ese señor, un gran ser humano, lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Bueno, que el loro Gualdrón también le decían, ¿quién le decía así? A nadie, el loro no, es que dentro de las cosas que ponía el famosísimo Jaime Cuervo, técnico, era que cada uno se dijera qué animal le caía en la subida. Ya pasaron todos, qué último. Ahí me salió que el loro, porque... Bueno, es más, tengo loros ahí atrás. Sí, que ya se calmaron afortunadamente. Y ya. Bueno, aquí lo saluda Ferney Peña Molimares, dice aquí. Bueno, qué gran ser humano, como árbitro se lo digo, y que lo he tenido en un campo de juego, lo felicito. Steven el Chogüín, que tiene usted mucha pata, dice. Saludos a Edgar. Johan Andrés Granados, también le decíamos el gato con mucho cariño. Bueno, más apodos hay. Bueno, aquí hay algo que quiero que nos comente ya en su vida personal. ¿Qué fue esto y por qué le hicieron este reconocimiento? Ahí está don Horacio Serpa. ¿Qué fue esto, Gualdrón? No, después de la llegada al Mundial, en las actividades deportivas en la ciudad, y ahí se ve al Fernando, el alcalde, y a Horacio Serpa. Nos invitaron a una marcha deportiva en esa época para inaugurar algunas actividades, y en la plaza principal de la ciudad nos regalaron las medallas y las llaves de la ciudad, un gran reconocimiento de parte de la administración. La verdad, estoy muy agradecido por eso y contento. Usted es muy reconocido en Santander, en Bucaramanga, la gente lo quiere mucho. ¿Por qué? ¿Por ser deportista? ¿Por ser buena gente? ¿Por qué cree que el cariño de la gente está tan abundante hacia usted, Gualdrón? Yo creo que tiene que haber una combinación de ambos, Fernando. Porque nada gana usted ser un buen deportista y de persona poco. Y siempre he tratado de inculcarle a todas esas personas que vienen detrás mío, no solo arqueros, sino jugadores, de que eso gana, acerca mucho personas. Uh-huh. El tener a la vez, el ser un ser humano bueno, tratar de hacer amigos, tratar de ayudar a la gente y de paso ser un buen deportista. Eso de verdad creo que ha sido una de las claves para... No, claves, yo me manejo así, soy así. Yo creo que esas cosas son las que yo aprendí de mi mamá y gracias a Dios las acumulé en mi vida y las sigo aplicando hasta que mi Diosito me llame. Gualdrón estuvo en la nómina de TAS campeón los dos 2016, si no estoy mal, creo que esa nos faltó o no estuvo ahí. Ah, no, me sacaron. Esa rosca. Lo falsearon, lo falsearon. Sí, no, ellos tenían otro proyecto más grande. Y trajeron una Pinilla, trajeron a Cuervo, creo que a Cuervo, y traían otro arquero. Ah, bueno, tapaba el arquero de Barranca algunas veces y después trajeron a otro. Bueno, tenían otros proyectos y con el merecimiento. Y realmente me quedé por fuera también porque ya perdí un poquito el interés de eso y la verdad no estaba tan concentrado en eso, ni incentivado, ni entusiasmado para eso más. Aquí hay un parcerito suyo, Miguel, parcerito, que creo que se ha llegado, creo que fue su compinche y también lo quiere saludar. Hola, Fo. Mi cariño y respeto para usted. Me uno a este merecido homenaje que le brindan en la noche de hoy. Hablar de Edgar Gualdrón Franco Nicono es hablar de una gran persona, es hablar de un gran amigo, de un gran compañero, es hablar de una persona intachable dentro y fuera de la cancha, con quien he tenido la fortuna de compartir por más de 30 años en lo deportivo y en lo personal. Recuerdo que en nuestros inicios, en el año 88, en 1988, con la selección Santander Junior, que disputó el torneo nacional en Antioquia, donde pues al final quedamos campeones, y de ahí en adelante pues un sinnúmero de torneos nacionales juveniles y de mayores, hasta llegar a la selección Colombia, donde pude compartir con él, donde fuimos compañeros de selección. Ha sido, digamos que incontables los,
los torneos, los buenos momentos que hemos pasado con Edgar, al cual le debemos mucho aquí en Santander, porque ha sido un ejemplo a seguir, un ejemplo de constancia, de trabajo, una persona incansable en torno a su trabajo. Así que Edgar siempre nos ha dejado la mejor imagen de arquero alumno. Decirle a Edgar que le vamos a seguir teniendo la misma paciencia que le hemos mantenido y esperamos pues que pronto termine lo que estamos viviendo para volver a encontrarnos en torno al fútbol, que es lo que ahora jugamos todos los domingos. Así que Edgar, un fuerte abrazo y espero y le deseo la mejor, lo mejor para usted porque lo merece, Nicono. Si eran compinches, Nicono. Ese sí es un gran amigo, gran compinche. Desde cuando fuimos él contó a Envigado, después pasamos a Uca, que fue un torneo durísimo, y ahí para adelante todo, porque con él empezamos en los equipos que le digo de Barriada acá en Santander. No estábamos casi en la selección, empezamos con el equipo de Barriada, también jugaba fútbol con nosotros, y realmente un gran compinche todavía. Él es el que me colocó amargado, pero el amargado es él. Sí, porque Olaf fue el amargado, eso sí es clarito, ¿yo? Bueno, Migue, usted me dijo que había una historia muy importante detrás de esto. Cuéntela, a ver, señor. Ah, bueno. ¿Cómo es esa relación hermano goleador-arquero cuando se enfrentaban en el torneo profesional? Me mataba. Realmente... hacíamos hasta apuestas de asados y me tocaba pagar siempre. Es un pelado muy claro y se jugaba los partidos de los partidos contra nosotros. Y mira, ahí están viendo las imágenes, un monstruo para goleador. Entonces le tocaba a uno, no sé cómo marcarlo. Era un gran jugador y siempre nos costaba y era el que nos hacía el daño en los partidos. ¿Se acuerda cuántos goles le marcó él en la profesional a usted? Yo creo que por ahí unos 10, 15, por lo menos, digo yo. Siempre ¿en qué equipo lo enfrentó? No, solamente jugamos independiente contra cuando nos separamos. Cuando nos separamos, creo que es en el 2010 y 2011. Sí, bueno, ahí está y la ciudad. Y ahí empezó, ¿no? Y era un goleador. Realmente eso tocaba tener miedo, se movía mucho. Nosotros éramos muy estáticos, muy de marca zonal. Y esos tenían mucho movimiento. No, goleador. Sí, el Chuchito. Su papá también, ¿no? Chucho, le puso así al hijo. Sí. ¿Es el consentido o qué? ¿Quién es el consentido? Usted, no creo que sea usted. Por lo que es el menor. Sí, no, por eso. Ya tan viejo. La raspa, dicen por ahí. La raspita del consentido. Ahí es fotos. Uy, y tuvieron la posibilidad de ir a un mundial juntos, ¿no? Los dos. ¿Qué más se pide? Así, sí. Realmente fue un regalo de Dios y que se pudo consolidar para que él estuviera también conmigo y que esos mis campeones juntos, fue un regalo realmente y le queda uno para toda la vida, y él lo sabe. Sí, bueno, yo me quiero ir despidiendo, Nicono, agradeciéndole, por supuesto, con estas fotos tan bonitas, de la familia, que creo que es la base fundamental para cualquier cosa, Nicono, y que se pueda y se quiera hacer en la vida, la familia, ¿no? Creo que es el principal valor que tenemos todos. Sí, claro. Y aquí extenderles mi agradecimiento a Estela, a mi esposa, de todo corazón, a mis hijos por tanta ausencia. Pero así pude lograr muchas cosas, así hemos podido disfrutar de esas cosas. Ahorita que estoy viejito, a ellos mismos me retribuyan el tiempo que no les pude dar y me consientan. Y no, realmente no me canso de agradecerles porque sin el apoyo de ellos, sin la base de ellos, no podía haber logrado nada y todavía sigo logrando cosas gracias a nombre de ellos. Bueno, usted no diga que está cucho porque yo tengo la misma edad que usted y me hace sentir cucho, hermano. Estamos muy pollos, estamos muy jóvenes, hermano. Ahí con el nieto, ¿no? Sí, Juan José. Juan José, que ya está un poquitico más crecidito. Qué sí, bonitas claro. Esas fotos. Y quería cerrar de esa manera aquí, también con esas foticos, para que no se pierda, que la gente conozca con los abuelos, Nicono. Los nonos maternos. Uh-huh. Ah, maternos, por parte de la mamá. ¿Cómo se llaman? El abuelo Santos, la
Bueno, me acuerdo de la abuela. Mata. No, ahora sí está Cucho, está perdiendo hasta la memoria. No, ahora sí tiene razón. Teresa y Santo, Teresa y Santo. Ya ah, bueno, listo, listo. Aquí en el trabajo, no. Nicono, mire, aquí, más foticos. En la planta de tratamiento de aguas residuales. Uh-huh. Increíble trabajo allá. Desde que a uno le guste un trabajo, la sí, pasa bien. Eso hay que disfrutarlo. Sí, y de que haga bien su trabajo, ahí lo van a tener siempre toda la vida. Por eso llevo casi 25 años dándole a ese trabajo y al deporte. Qué bueno. Bueno, bien. ¿Listo? Bueno, Miguel. Buen enlace que tiene. Se cumplió con este gran personaje, con Waldrón, un arquero que se destacó por vivir, yo creo que el micro de una pasión diferente, y por eso era a veces como mal geniado, pero no, creo que fuera de las canchas es todo un personaje abierto, un personaje siempre atento a atender a la gente. Su mal genio era como que en la cancha, ¿no? Es como que a veces algunos transmiten esa cosa en la cancha, pero fuera de él es un gran personaje. Creo que tiene su página escrita en el microfútbol colombiano por haber logrado ese título en el 2011, un subcampeonato, un tercer lugar, y también lo que hizo en la Copa Profesional se suma, por eso pues hace parte de esa gloria, o está un escalón más arriba de otros, pero sin duda un hombre que también ha desempeñado su disciplina y que supo llevar y aconsejó también a otro gran arquero que tenemos ahí, que es Santos. Creo que Santos debió haberle aprendido mucho a usted y haberlo llevado para que los dos hicieran una muy buena amistad, ¿no? Para Edgar, gracias por haber atendido la invitación de microfútbol.co. Esto es con mucho cariño para todos ustedes, porque sabemos el significado que tiene el jugar microfútbol para ustedes, el sacrificio que hacen por sus familias, en lo económico, en sus trabajos, todo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que nos apasiona a todos y es el microfútbol. Muchas gracias, un saludo muy especial a toda su familia. Waldrón, cuídela en este momento, que todo le siga saliendo bien en su trabajo y en su nueva fase, ahora de veterano jugando torneos de micro, de banquí, de fútbol, ahí siempre pendiente. Muchas gracias, Waldrón. No, déjenme extenderle las gracias a ustedes, sigan luchando por este maravilloso deporte, yo sé que nunca se va a acabar, aquí nadie lo va a acabar, tienen que acabar todas las canchas que hay, es difícil. Y cada día hacen más. Por este deporte, sí. Y sigamos luchando por este deporte. Esperemos a que las cosas se arreglen para poder seguir disfrutando este deporte. Aquí en Bucaramanga se disfruta, imagino que en Bogotá se disfruta mucho más. Y empezar otra vez de nuevo a inventar torneos profesionales. Yo sé que hay torneos profesionales que viene. Esperemos a que se pueda consolidar después de que pase esta pandemia. Y también invitar a la gente a que se cuide, que se quede en su casa. Que consolidemos nuestras familias, que salgamos adelante juntos. Bueno. Nicono, Olafo, Lagrimón, muchas gracias. Loro. Gracias. Loro, gato. Bueno, tiene más apodos que un berraco. Gracias, mijo. Nos alegra mucho. Estábamos en mora de esto, de hacerle este homenaje. Son muchas las personas que lo reclamaban, que nos exigían, que nos pedían que estuviera Nicono. Bueno, ahí lo tuvimos, con fotos, con videos, con sus comentarios. Gracias, Nico. Mi admiración, mi respeto como ser humano por lo grande que es en Colombia y mucho más en Santander, porque allá nombrar a Nicono es como nombrar al presidente de la República o algo así. Todo el mundo lo reconoce y sabe quién es Nicono. De mi parte, mi admiración, Nicono, y siga así, mijo, siendo buena gente, y esperamos que sus consejos y eso que ha vivido pueda ser inculcado en las nuevas generaciones para que aprendan no solamente a jugar microfútbol, sino a ser verdaderos seres humanos donde quiera que estén. Nico, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. No, de todo corazón a usted. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien, despedimos ahí al gran Nicono Waldrón, hombre que participó en muchas cosas y que es muy querido, Miguel, allá en Santander. O sea, hablar de Nicono en serio es de lo más representativo y de lo más famoso que hay en el departamento de Santander, al lado de Giovanni Hernández, ¿cierto? Víctor Santos, ¿sí? El torcidito de Engelberg. Bueno, pero Nicono por encima de todos. No, es que sin duda Santander, Bucaramanga, es otra tierra importante del microfútbol colombiano. Todos siempre nos referimos a la capital por grandes jugadores que tenemos y hemos tenido en toda la historia del micro, pero uno no puede dejar por fuera ni desconocer que yo creo que otra de las potencias
me puedo atrever a decir que puede ser la segunda es Santander, sí, sí, y ya sí, ahí sí, para sí. allá van saliendo más, cada día va creciendo más este deporte, ya hoy en día encontramos figuras en todo lado, con diferentes estilos de juego, pero son figuras porque en el Valle también se destacan, en Antioquia, en la costa se destacan, así que pues no, una alegría haber tenido a este gran portero que como lo dije, creo que el hombre, yo creo que más lo molestan por su forma de ser, que no por ser bravo, porque creo que es un hombre muy alegre fuera de la cancha y un hombre que tiene la disposición siempre para estar. Y creo que algo importante, la seriedad y la disciplina que se debe tener, porque él lo dijo, si uno quiere llegar a ser grande y lejos en este deporte, y usted quiere vestir una camiseta como la Selección Colombia, por encima del talento hay que tener una palabra importante y es disciplina. Así es. Y ser serio en ese tema. Así que pues no, cumplimos con Gualdrón. Sí, bueno. Willy Finísimo, un programa muy bueno, dice el hombre ahí, con otra leyenda del micro. Felicitaciones, igualmente. John Jairo Donato, que tampoco se pierde el programa. Buen programa, gran entrevista. Muchísimas gracias. Quique San, un arquerazo. Wilson Omar García Porras, de lo mejor en el arco, monstruo. John Freddy Gualdrón Franco, el hermano. La nona Teresa, dice ahí. Bueno, a ver si tengo todavía aquí ya. Ahí se está riendo, Gualdrón, ahí lo tengo. Toteado de la risa, él sabrá por qué. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta hora y 30 minutos, trayendo a otro de los históricos en el arco del microfútbol colombiano. Esto es Recordando a través de microfútbol.co. Recuerden que es el canal autorizado de la Federación Colombiana de Microfútbol y de la Confederación Panamericana de Fútbol de Salón. Todas las imágenes son de derecho de la Federación y la Confederación que nos permiten de manera oficial poderlas utilizar. Mañana les vamos a tener la gran final del 2012 entre PIZ y Caciques. Caciques y PIZ, un gran partido que se fue a tiempo extra, después a tiros del punto penal, mañana a las 9 de la noche para que estén muy pendientes y lo puedan disfrutar. Muy bien, don Miguel, nos vemos, señor. Descanse, hágame el favor. Nada, recordar a nuestro querido amigo Perico, no se olviden del Club Racing para que lo busquen a él en Mariquita, para que se vinculen a todos estos trabajos cuando esta pandemia o esta COVID-19, bueno, como lo hemos sabido llamar, se termine, puedan hacer parte allá en Mariquita de todos los procesos que viene haciendo el profe Perico. Un agradecimiento a él siempre por su sintonía, Fernando, y nada, nos reencontraremos mañana para vivir esa gran final. Si estábamos hablando que la del 2014 fue disputada, yo creo que la del 2012 fue mucho más. Y preparamos, aquí ya cerramos hoy un capítulo, ya estamos preparando y calentando el siguiente invitado, porque pues a la gente ya se le hace costumbre, ya nos pregunta, ya nos llaman, ya nos escriben que quién van a tener, así que pues seguimos aquí amablemente trabajando para llevarle esos invitados a todos y que disfruten un rato ameno de recordar esas historias y lo más importante, darles ese reconocimiento a ellos, Fernando, gracias. Bueno, Miguel Andrés Daza González y Fernando Mejía Londoño, miembros de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de ACOR Cundinamarca, les dicen muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos encontramos, nos vemos en otra ocasión, cuando el microfútbol así nos lo permita. ¡Chao, chao!